Edgar A. Silvera. ¿Usted es habitué de San Bernardino? Sí, cada fin de año, cada año de verano, solo está por acá. ¿Viste la ciclovía nueva? Es nueva, le cuento. Sí, visto que está. Que inauguró hace poquísimo. Y es de sector, no contaba con violencia ni tampoco luces en este sector. ¿Cómo ve el proyecto de la ANE para con la intendencia? Muy lindo realmente, delante. Está bastante lindo para la noche, se lo hemos ido a pasear también y vemos que está bastante iluminado. Bastante iluminado. Se ve con buenos ojos. Y aparte de que más hay corte, pero eso está buscando la tela que lo hace. No hay corte. No hay corte, ningún corte. ¿Hace cuánto que está? Y 3 días estamos por aquí. 3 días, sí, no tuvo ningún tipo de corte. Sí. Espectacular. Gracias. Okay. Listo. Carlos López allá. Bueno, Juan Carlos, estamos acá en un sector ya comercial, acá en zona San Bernardino, frente al Hotel del Sol. Sí. La gente ya se está instalando para poder vender sus cosas y mucha gente que está llegando a San Bernardino. Vimos una ciclovía que la municipalidad ahora inauguró y también le vimos un tendido eléctrico de alumbrado público muy importante para acompañar un poco a la gente que por la noche viene a caminar o a pasar un buen momento. ¿Cómo toma usted como ciudadano? Bueno, yo soy asiduo asistente de San Bernardino, ¿verdad? Y estoy viendo el crecimiento que tiene esta ciudad. Yo camino ahí por la playa, inclusive siempre decía acá falta algo más, ¿verdad? Y hasta ahora no tuve oportunidad de caminar por ahí, pero ya visto. Uh-huh. He visto que mejoró muchísimo, ¿verdad? Ahora yo creo que es cuestión de ir, digamos, caminando y viendo a la noche, a ver cómo se comporta la luz, cómo se comporta lo demás para poder decir, bueno, está bien, ¿verdad? Nos dijeron que hace 3 días gente que estaba hospedada en un hotel que no tuvieron cortes, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un buen síntoma. Claro, yo sé que la ANDE se estuvo preparando para esto, ¿verdad? Que ha hecho una gran inversión para poder levantar todo este sistema y esperemos tener un verano. Tratamos. Bueno, así como también queremos que todo Paraguay tenga un verano como claro, la gente. Claro, pero como la gente se vuelca también. Sí, no, hay que mejorar, porque si no hay luz, entonces no hay venta. Le cuento no hay... algo. Anteriormente, sí. Por ejemplo, años anteriores la ESAP no contaba con un generador propio. Este año la ANDE le instaló un generador propio para que ya no haya corte de agua. De las bombas para que la cloaca no vuelva a caer. En donde estaba cayendo y así complicaron. Sí, el pasado había ese problema, sí. Allá en aquella zona. En esa zona. Sí. ¿Usted cómo tomó con eso también una? No, y por supuesto, yo caminaba por ahí justamente veía eso. Decía, ¿por qué será que no mejora esto? Pero ahora nos mudamos, pues. Se mudó toda la parte comercial, se mudó acá a esta plaza. Entonces también quedó muy linda la plaza ya. Pero considera un adelanto, ¿no? Sí, no, bueno, todo lo que se hace es adelanto, ¿verdad? Siempre hay que mejorar. Cada día hay que mejorar. Eso es, yo creo que es lo mejor. Señor, ¿usted sabe que el 160 está habilitado en caso de que tenga un problema con la luz? No sabía. Bueno, le cuento, el 160. Bueno, aparece el celular. Usted llama de cualquier línea al 160, tenemos un call center capacitado acá, para eso, en todo el país. Usted puede llamar. Yo sé que habilitó antes, hace unos días, ayer habilitó. Sí, habilitó. Acá habilitó la parte comercial en la oficina que tenía. Se preparó todo, se hizo una transformación. Vamos a tener gente que va a respaldar acá, sí, la gente también. Yo sé que está, se hizo ayer. Sí, ayer. En Euro, como también me comentaba. Entonces, vamos a mejorar. La idea es estar en el momento cuando se necesite. Sí. Te cuento algo más. Con la municipalidad se ha hecho que motos trabajen con técnicos de la ANDE para que puedan entrar en lugares muy difíciles. Inaccesibles, claro. Exacto. Entonces, para agilizar también los tratamientos. Sí. Está bien. Todo eso dentro de un plan maestro, un plan estratégico. ¿Está bien? Con el intendente. Sí, está bien. Perfecto. Lo importante es que la gente, así como usted, que viene mucho a San Bernardino, pase un verano agradable y sin ningún tipo de inconveniente mayor. Siempre hay inconveniente, pero por lo menos que no sea tan grave. Claro, sí, correcto. Muy amable, gracias. Ok. Hasta luego. Julio Benítez. Julio Benítez, un empresario que viene a aprovechar también el verano de San Bernardino porque la gente se vuelca a este sector. Y evidentemente que la parte comercial también se vuelca en este punto. Sí. ¿Cómo está? Bien, vamos, excelente. Acá disfrutando del calorcito de San Bernardino. ¿Siempre viene a San Bela hacer la plaza? Nuestro segundo año. Segundo año. Bueno, usted está en la plaza, ahora creo que es el primer año que está en la parte comercial. Y le cuento que se visitó una ciclovía. Sí, excelente. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta la idea. Gente también. Y la ANDE hizo un convenio con la municipalidad con respecto a la ciclovía de electrificación, poner todo el alumbrado público alrededor de la plaza para que la gente también pueda estar tranquila y poder caminar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo usted ve eso? Y bien, yo creo que la ANDE este año se portó. Con el apoyo a los comerciantes, la conexión que ya es importante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted recibió un apoyo especial? Ya ayer vino gente en la ANDE y dijeron que iban a ponerlo la electricidad, ¿verdad? Mm. Iban a conectarme todo y me dijeron que esperé un ratito y enseguida vino. Mira, excelente fue el servicio. Me alegro, entonces. Antes del aterrizaje yo ya tenía electricidad.
entonces un punto más que positivo. Sí, excelente, excelente. Excelente. Y bueno, esperemos siempre tener el apoyo de... Estamos acá justamente para acompañar. Instituciones públicas, ¿verdad? Ojalá que todos podamos estar así, ¿verdad? Sí. Bueno. Que tengas éxito en tu negocio, muchísimas que te gracias. Vaya bien, que nosotros también no tengamos ningún tipo de inconveniente y que todo pase en un gran verano. Exactamente. Éxito. Mejor, mejoría para usted también. Walter Alfonso, ¿tu jerarquía, Walter? Capitán mayor. Está como comandante del cuerpo bombero de acá de San Bernardino. Sí, bueno, la ciclovía, iluminación nueva, la ANDE trabajando. Sí, toda San Bernardino está todo iluminado, nos facilita mucho el trabajo ahora. Está todo iluminado. Sí, señor. ¿En qué facilita, por ejemplo? Y en la visibilidad en la noche. El hecho de iluminar toda la playa, por ejemplo, es bueno, es positivo. Ahora sí, totalmente bien. Iluminado está. Sí, muy positivo. Ya, perfecto. Walter, otra cosa. El hecho de que hayan extendido, por ejemplo, lugares que no había luz y ahora ya hay, es una comodidad, es una tranquilidad. Y para nosotros es una comodidad, pues hay muchas veces que tenemos esa energía y no hay en los servicios, cuando hay pastizales grandes. Uh-huh. Tengo que usar energía y la mayoría de las veces no hay. Es difícil, pero cuando hay ya facilita mucho el trabajo. El trabajo con la SAT de poner un generador para que ya no haya el problema de la cloaca. ¿Cómo lo ven como ciudadanos? Y a nosotros nos conviene excelente porque siempre salía la cloaca acá, nosotros no podíamos ni estar. Ya, un poco. Era insalubre. Imposible, insalubre era estar acá. Espectacular entonces. Entonces, sí, positivísimo de todo punto de vista. Sí, señor. ¿Corte de luz en este verano ya tuvieron? No. No tuvieron todavía ninguno. Bueno, gracias, comandante. En este momento, pero yo veo en general la organización espectacular, la ANDE Radio. ¿Me dice su nombre? Carmen de Porro. Carmen, ¿el sí. trabajo que van a hacer? Vamos a hacer campañas de concienciación sí. de seguridad vial. Sí. Para pedir a los chicos que usen casco, los que andan en cuasimoto, a los conductores que... se va a centrar realmente la campaña en el conductor sobrio. Ok, el respaldo de la parte de iluminación en las calles que ahora la ANDE reforzó, ¿cómo lo miran? ¿Cómo lo ven? Un gran adelanto y como una obra estupenda. Ojalá que todos saquemos a San Bernardino adelante, empezando con ustedes, ¿verdad? Sí, la que den luz. La el mensaje es dar luz realmente. Sí, y la ESA bueno. también, que es un factor importante, tiene un generador propio sí. para que no paren más. Qué maravilla, qué bien. Y bueno, juntos, todos juntos vamos a hacer que San Bernardino vuelva a ser una ciudad tranquila para venir a verenar en familia, ¿verdad? Sí, gracias señora, muy amable. A ustedes. Chicas, a muy amable, está muy lindo.